Venga, un par de segundos más y tiramos, que todo el mundo seguro que tiene que hacer cosas. Gracias por venir a todos. No están dando las luces verdes del semáforo. Venga, vamos a por ello. Buenas tardes a todos. Empezamos el webinar, ¿vale? Va a estar centrado en la protección de la información y hemos decidido llamar a este webinar Microsoft Purview exprime Copilot con la máxima ciberseguridad. Vamos a explorar cómo Purview nos puede ayudar a cumplir con la directiva NIS 2 de la Unión Europea y con ello hacer uso de Microsoft Copilot de una forma más segura. En esta sesión vais a poder ver cómo encaja la NIS 2 en vuestra gestión de ciberseguridad y lo vais a ver desde un punto de vista técnico y un punto de vista legal, ¿vale? Hoy vamos a cubrir varios temas importantes que nos van a ayudar a entender mejor las herramientas y estrategias que podemos usar para proteger nuestras organizaciones. La agenda incluye esta introducción, una sección de Microsoft Copilot, donde exploraremos su descripción y funcionamiento y cómo garantizar la seguridad en nuestros procesos. Veremos la nueva directiva NIS 2, donde hablaremos sobre esta directiva y su impacto en nuestra organización. Vamos a cubrir Microsoft Purview, vamos a profundizar en cómo protege los datos sensibles, previene la pérdida de datos y gestiona los riesgos internos. Y también vamos a cubrir la parte de Security Operations Center, del SOC, y veremos cómo este centro opera y contribuye a nuestra seguridad. Vale, pues tendremos un poquito de tiempo para preguntas y respuestas, donde podemos discutir los siguientes pasos. Antes de continuar, os voy a presentar a mis compañeros en este webinar. Ingrid González, del bufete de abogados de Camagán, experta en protección de datos y derecho digital. Nos va a hablar sobre cómo nos afecta la NIS 2 en nuestras operaciones diarias y, más concretamente, nos dirá cómo y a quién le afecta esta nueva directiva europea de ciberseguridad. Y Juan José Fernández, de la empresa Grupo Concaya, especialista en servicios de seguridad. Nos hablará de cómo las soluciones de seguridad nos ayudan a proteger nuestros datos mediante la monitorización y gestión de alertas, pero más en particular nos va a hablar sobre cómo la monitorización continua puede ayudarnos a detectar y responder las amenazas de seguridad de manera inmediata. Igual voy a decir seguridad como 300 o 500 veces en este webinar, pero es a lo que venís un poco. Y yo mismo, Juan Pazó, ingeniero cloud. Se podría decir que es especialista en seguridad de la información, pero eso lo dejo al juicio de mis compañeros y clientes. Os voy a hablar sobre la seguridad en Copilot y algunas de las herramientas disponibles en Purview para protegernos acorde con la NIS 2. Como podéis ver, la seguridad de nuestras organizaciones es una tarea que requiere la colaboración de expertos en tecnología, legal, seguridad, y gracias a herramientas como Purview y Copilot y Defender XDR y Sentinel, siguiendo las directrices de la directiva NIS 2, podemos trabajar juntos para garantizar la seguridad de los datos de nuestros clientes y nuestros compañeros. Antes de empezar la presentación hablando de todo esto, quería mencionar solamente, así de forma superficial, el término Zero Trust, ¿vale? Para la implementación segura de Microsoft Copilot, en Plain Concept utilizamos el approach de Zero Trust, ¿vale? Estos fundamentos garantizan que todas las personas que acceden a nuestra red, a nuestros datos, estén rigurosamente autenticados y autorizados, reduciendo notablemente el riesgo de violaciones de seguridad, ¿vale? Entre estos fundamentos se encuentran los servicios de Entra para proteger Entra ID, para proteger la identidad, la suite de Defender XDR para proteger nuestros servicios y nuestros datos, Microsoft Intune para proteger nuestros dispositivos, ¿vale? Y aquí también se encuentra Purview, que es lo que vamos a estar cubriendo principalmente en este webinar, ¿vale?
Siempre nos debatimos entre la seguridad y la usabilidad de nuestros servicios, pero con estas tres soluciones, estas tres patas configuradas correctamente, vamos a conseguir un entorno usable y seguro. ¿Vale? En esta presentación vamos a centrarnos en Microsoft Purview como pilar fundamental para la implementación segura de Microsoft Copilot y el cumplimiento de la directiva NIS 2. Esta estrategia de Zero Trust es la piedra angular sobre la que descansan todas las implementaciones de Microsoft Copilot que hemos venido realizando en RingCentral. De esta manera, podemos garantizar que las personas correctas tienen acceso a la información correcta con los permisos correctos. ¿Vale? Microsoft Copilot. ¿Lo habéis probado ya? En algunas herramientas seguro que sí. Vamos a ver ahora Microsoft Copilot. Es mucho lo que se habla de Copilot y sus funcionalidades y sus ventajas en productividad, pero tenemos que preguntarnos algo muy importante. Es cómo podemos proteger los datos de nuestra organización para que las personas adecuadas tengan acceso a los datos adecuados. Si habéis prestado atención y habéis estado atentos, ya sabéis la respuesta. ¿Qué es Microsoft Copilot para Microsoft 365? Es una herramienta de productividad con tecnología de inteligencia artificial, coordina varios componentes clave y para mí los dos componentes clave más importantes son los grandes modelos de lenguaje, los LLM, modelos que son la columna vertebral de Microsoft Copilot, enormes redes entrenadas en una gran cantidad de datos. Con los que gracias a ellos Copilot puede anticipar nuestras intenciones y ofrecer sugerencias relevantes, tipo, te hago un resumen de este meeting, tienes un draft de esta respuesta para un correo y este tipo de historias. Y también tenemos la Graph, Microsoft Graph, que es donde entra la magia, donde Graph es la puerta de acceso para los datos y la inteligencia artificial en Microsoft 365 y nos permite acceder a la información relevante desde aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint. Copilot utiliza esta conexión a través de Graph para ofrecernos recomendaciones contextuales mientras trabajamos. ¿Vale? ¿Y qué pasa con los datos en Copilot? ¿Cómo trabajamos con él? Vale, pues ya existen medidas de seguridad dentro de Copilot, ¿vale? Como por ejemplo, si le pides a Copilot que te de la nómina de tu jefe, no te la va a dar, ¿vale? No te la va a dar porque ya trabaja con unas garantías de regulación europeas y dice, vale, estos son datos sensibles, no se los puedo dar a una persona que no está, aunque tengas acceso a ese SharePoint, no te los va a dar, ¿vale? Es algo que nos tranquiliza, pero aún así, Copilot sigue heredando mecanismos de seguridad que nosotros utilizamos, ¿no? Las etiquetas de sensibilidad y tal, los controles disponibles en el tenant para asegurarnos de que los datos almacenados no se ofrezcan al usuario si el usuario no tiene acceso a esos datos. ¿Vale? Copilot para 365 utiliza datos propietarios de la organización de manera responsable. Todos los datos almacenados que incluyen interacciones del usuario con Copilot se gestionan cumpliendo con la RGPD y los límites establecidos por la Unión Europea, lo que os comentaba sobre las nóminas, DNIs y este tipo de cosas. Aunque tú tengas acceso al SharePoint, no te va a devolver esa información. Como comenté anteriormente, las solicitudes, respuestas y datos accedidos a través de Microsoft Graph no se utilizan para entrenar el modelo de LLM. De este modo, limitamos la superficie de ataque protegiendo nuestros datos sensibles de un modo más eficiente. Por otro lado, en el núcleo de una buena estrategia de seguridad digital es importante construir una base sólida para el uso de los servicios de 365. Esta base nos permite gestionar y proteger nuestros datos y recursos de forma eficaz, a través de la herencia de permisos, roles, controles, asegurando que las operaciones diarias se realicen dentro de un marco seguro y regulado. Sin embargo, es muy importante, imperativo. De vital importancia reconocer que sin la integración de Purview, nuestra estrategia de seguridad no está completa. ¿Vale? Purview es la clave para cerrar cualquier brecha, ofreciendo una capa adicional de defensa a nuestros datos sensibles, ya sea que estén en reposo o en tránsito. ¿Vale? Sin Purview estamos renunciando a herramientas de clasificación de datos, análisis de riesgo, directivas de prevención de pérdida de datos, que dejaría expuestos nuestros activos más valiosos. ¿Vale? Y como veremos más adelante, cuando los datos tienen etiquetas de confidencialidad aplicadas al contenido, hay una capa adicional de protección más allá
de una simple clasificación, ¿vale? Más que una etiqueta, es más que un nombre. Hay secretos. Vale. Microsoft Copilot 365 está diseñado con la seguridad como prioridad. Al usar la información disponible de forma transversal, Copilot se convierte en un asistente diario indispensable, mejorando así la productividad. Entre las acciones que se pueden hacer en Copilot están mejora de documentos, resúmenes de correo electrónico, creación de presentaciones, hazme una gráfica de este Excel. Todos esos flujos de trabajo, frecuentemente creamos documentos nuevos y presentaciones a partir de información existente, la cual puede ser sensible, puede contener tipos de información sensible. Y aquí es donde Microsoft Purview juega un papel crucial, ¿vale? Asegura que estos nuevos archivos estén protegidos desde el momento de su creación, heredando los permisos de la etiqueta anterior, ¿vale? Es muy importante. Y en Plain Concepts hemos entendido que la seguridad no descansa solamente en el cuerpo técnico y por ello hemos establecido una alianza, una de nuestras alianzas estratégicas con el despacho de abogados de CKMGAN, ¿vale? Con CKMGAN hemos desarrollado un flujo de trabajo que nos permite abordar las peculiaridades de cada organización de manera holística, ¿vale? Y en representación de CKMGAN, os dejo las manos expertas de Ingrid González. Adelante, Ingrid. Ingrid, ¿estás muteada? ¿O se ha congelado? Ingrid. Parece que está congelada. Si quieres, Sí. salta al siguiente capítulo y cuando esté otra vez activa, Puede ser haces una un buena opción. Artemis. Sí. Vamos a ver. Vale, esperemos que se vuelva a conectar, que ya tiene un problema técnico. Vale, pues vamos a enfocarnos. Aquí está de vuelta. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Qué Estamos haciendo tal? el troubleshooting, te caíste, ¿no? No te preocupes. Sí, comparto, ¿no? Sí, comparte tú. Ahora sí. Perfecto. Ya Genial. estamos de vuelta. Disculpa. Aquí. Bueno, entiendo que ya me habéis hecho el trasvase de información de turno. ¿Me cedes el testigo? Te paso el testigo. Ya les he dicho que Genial. eres la mejor del mundo. Wow, qué presión. Nada, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo vengo a poner un poquito la nota legal a todo el entramado que tiene que ver con la ciberseguridad y con todo este entorno, ¿no? Del que estamos hablando, no solo ciberseguridad, sino con todas estas tendencias nuevas, inteligencia artificial, datos, protección de datos, etcétera. Hasta ahora, Juan nos ha venido hablando de las bondades de Copilot, ¿no? Si bien el core del webinar era acercaros las novedades en materia de ciberseguridad y esta nueva regulación europea de la que Juan nos ha venido hablando y de la que seguramente habéis oído hablar previamente, que es la directiva NIS 2. ¿Cómo relacionamos los conceptos de Copilot, inteligencia artificial, ciberseguridad, directiva NIS 2? ¿Qué tiene que ver todo esto, no? Pues de una forma muy sencilla, lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Y voy a basarme un poquito en una jerarquía normativa. La mayoría seguramente no vengamos de esta rama, pero lo voy a hacer lo más visual posible. Porque los jurídicos nos apoyamos en una pirámide para entender, digamos, qué normas se priorizan sobre otras. En ese sentido, a nivel europeo, que es de donde nos viene toda esta regulación, en primer lugar, como norma más importante, tenemos los reglamentos. Los reglamentos tienen un alcance general y una eficacia directa. Es decir, es lo que es y punto, Europa lo decide. Caen, hay que cumplirlo. Esto, por tanto, lo que implica es eso, ¿no? Que son directamente aplicables y que todos los Estados miembros, sin que sea precisa ninguna norma jurídica interna, deben ser llevados a cabo y cumplidos por los países, ¿no? Esto es lo que va a pasar con el reglamento de inteligencia artificial que está en boca de todos y que irá muy de la mano con esto que estamos hablando de Copilot y que aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, si bien es cierto que ayer mismo ya fue aprobada la versión definitiva. Por lo tanto, estamos en este momento en el que está todo en ebullición y es probable que entre lo que queda de mayo o junio
se publique el reglamento de inteligencia artificial y empiece la cuenta atrás para el cumplimiento de todas esas obligaciones que nos vienen por este reglamento. Como decía, tenemos una pirámide, un reglamento arriba, y por debajo, a un segundo nivel, podemos decir que tenemos las directivas. Las directivas lo que hacen es establecer objetivos que todos los países de la Unión Europea deben cumplir. Sin embargo, a diferencia de los reglamentos, corresponde a cada país elaborar sus propias leyes donde determinen cómo alcanzar los objetivos que encuadran las directivas, ¿vale? Y es aquí donde encuadramos la directiva NIS-2. La correlación, por tanto, entre ambas parte de la idea de que el reglamento de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con Copilot, ¿no?, regula diversas obligaciones, pero hay una muy importante, que es la de contar con un sistema de ciberseguridad robusto. Y la norma que va a determinar cómo se debe cumplir con la ciberseguridad, como venimos apuntando, es la directiva NIS-2. Con esto lo que queremos acercar es que, aun y cuando la directiva NIS-2 puede que no o sea de aplicación, porque no estamos dentro de los sujetos obligados, que ahora a continuación veremos, estamos 100% seguros de que lo que sí van a hacer las empresas, todas y cada una de ellas en los próximos meses, si no lo han hecho ya, es contar con herramientas basadas en inteligencia artificial. Y que por ende, y en cumplimiento de este reglamento de inteligencia artificial, que como decimos, se va a publicar en el diario oficial en breve, nos vamos a ver obligados a cumplir con las medidas de ciberseguridad. Por lo tanto, por un lado o por el otro, todo lo que tenga que ver con NIS-2, ciberseguridad, protección de la información, nos va a ser absolutamente aplicable. Bajando un poquito a tierra esto de la directiva NIS-2, ¿vale? ¿De qué va esta directiva europea? ¿Qué trae? ¿Qué novedades nos trae? Pues obviamente hablamos de una NIS-2 y previamente hubo una NIS-1, ¿no? Esta evolución responde a la necesidad de establecer más y mejores medidas de seguridad. ¿Con qué fin? Pues con el fin esencial de mitigar los posibles riesgos de ciberataque, permitiendo que no se vea interrumpida la continuidad del negocio. Esto es como la máxima, mantener la continuidad del negocio. Asimismo, en esta evolución de la regulación de la ciberseguridad en Europa, la directiva NIS-2 ha querido ampliar el alcance de los sujetos obligados a cumplir con la misma. La directiva NIS-1 entendía o determinaba unos sectores que consideraba como de alta criticidad y, sin embargo, a partir de la época pandémica, de todo el tema del COVID, se empezaron a entender que existían otros sectores que eran a priori, que no parecían especialmente críticos, pero que en situaciones de alarma o de emergencia, como la que vivimos hace unos años, sí que entraban dentro de este scope, ¿no? De al menos sectores críticos. En este sentido, como decimos, el marco de actuación o de los sujetos obligados a la directiva NIS-2 se amplía y se dividen en dos grupos. Por una parte, tenemos 11 sectores que Europa ha determinado como de alta criticidad, entre los que hablamos del sector energía, transporte, banca, infraestructura de los mercados financieros, sector sanitario, aguas potables y residuales, infraestructuras digitales, gestión de servicios TIC, espacio y las administraciones públicas. Bien. Y por otra parte, tenemos este añadido que son 7 sectores críticos que se han añadido con carácter adicional sin llegar al nivel de alta criticidad, pero que sí que se entienden como esenciales, ¿no? Hablamos de servicios postales y de mensajería, gestión de residuos, fabricación, producción y distribución de sustancias y mezclas químicas, producción, transformación y distribución de alimentos, fabricación en un amplio espectro, hablamos de fabricación de productos informáticos, electrónicos, maquinaria, material de transporte, etc. Proveedores de servicios digitales, mercados en línea, buscadores en línea, servicios de redes sociales y organismos de investigación. ¿Bien? Entonces sería como esos sujetos obligados a cumplir con la directiva NIS-2. Ahora bien, por el mero hecho de pertenecer a una compañía de estos sectores, ¿soy directamente sujeto obligado? No exactamente. A esto hay que añadirle dos cuestiones adicionales más. Por una parte, ser considerado mediana empresa o superior, es decir, hablamos de empresas que cuenten con más de 50 trabajadores o que tengan un volumen de negocio anual de más de 10 millones de euros. Y por otra parte, que creo que esto lo cumplimos todos los presentes, el prestar el servicio dentro de la Unión Europea. Sin detrimento de esto que estoy comentando, recordemos que cuando antes hablaba de directiva europea, comentaba que cada país debe elaborar su propia norma. ¿Esto qué implica? Pues que en España vamos a contar con una norma interna, aún no está redactada, se está cosiendo, y esta norma pudiera ampliar los sectores críticos, por lo tanto el alcance también de las empresas obligadas,
O por otra parte también ampliar las obligaciones que se derivan de la directiva y que a continuación veremos, ¿vale? E importante, matiz a tener en cuenta, quien dice España dice cualquier país de la Unión Europea. Entonces, ojo con las multinacionales, porque vamos a tener normas en cada uno de los países de la Unión Europea que, con un poco de suerte y como a veces legislamos, puede que sean diferentes y que tengamos que implementar políticas diferentes para la seguridad en un país y en otro, ¿no? No lo descartemos. En cualquier caso, la fecha de aplicación de la directiva es el 17 de octubre de este año, por tanto ya estamos con la cuenta atrás para la preparación, si bien, como digo, aún no tenemos la ley interna, por lo menos aquí en España, ¿vale? Pero sí que es cierto que está cosiéndose y no creo que tardemos mucho en contar con ella, ¿vale? Por tanto, la directiva NIS 2 llega a nuestras vidas para, por una parte, establecer requisitos y obligaciones más estrictos. A continuación lo vamos a ver cuáles son las obligaciones que incorpora NIS 2 y que nosotros hemos organizado desde una doble vertiente de cumplimiento. Unas normas o una serie de metodologías ex ante, es decir, antes de que se produzca el incidente o el ciberataque, y ex post. Es decir, una vez ha producido el incidente de ciberseguridad, ¿qué acciones debo llevar a cabo? En este punto se pivota sobre la capacidad de respuesta y de creación y presentación de informes sobre el informe sobre el incidente acaecido. Lo veremos ahora. Además, como decía antes, el objetivo último de la directiva NIS 2 es establecer unas medidas de seguridad que permitan la continuidad del negocio. Esto es esencial. Incluida, evidentemente, la seguridad de la cadena de suministro. Lo que nos lleva a la necesidad de contar con medios de registro y de trazabilidad. Dentro de estos puntos de registro y trazabilidad, creo que va a ser muy importante empezar a contar con soluciones basadas en tecnología blockchain, ¿no? Y serán muy recurrentes en los próximos meses, y que incluso nos ayudarán a homogeneizar ciertos procesos en ciertos sectores, como por ejemplo el de la alimentación, donde ya se cuentan con obligaciones de trazabilidad con respecto a los productos, ¿no? Por otra parte, como una de las grandes novedades y nada desdeñable, es la del régimen sancionador. Todo lo que nos viene ahora mismo desde Europa en toda la materia digital es absolutamente duro en cuanto al efecto punitivo. Lo vimos ya con el RGPD o el GDPR, donde llega a sanciones de 20 millones de euros o el 4% de la facturación global anual. Lo vemos en el reglamento de inteligencia artificial, que también habla de millones de euros, y lo vemos también con la directiva NIS, en la que se pueden llegar a ver sanciones de hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio anual total a nivel mundial de la empresa, quedándose con la de mayor cuantía. Entonces, importante tener en consideración este elemento. Y además, ojo, cuidado con aquellos que ocupen cargos de responsabilidad dentro de las compañías, porque la directiva también apunta directamente hacia estos perfiles, llegando incluso a poder imponerle responsabilidades. Responsabilidades para la alta dirección, como por ejemplo la de la prohibición de ejercer funciones de dirección a nivel de, por ejemplo, director general, o incluso de llegar a ser representante legal de dicha entidad. Así que, importante, ¿vale? El elemento concienciación dentro de todo lo que tiene que ver con todo este entramado de la ciberseguridad y la protección de la información. Y bueno, repito, como venimos comentando, es una norma que va a aplicar en toda la Unión Europea, aunque se deberá tener muy presente la legislación específica de cada país. Ojo, repito, las multinacionales. Así las cosas, y diciéndonos o planteándonos cuáles son esas obligaciones, vamos a traducirlas, a empacarlas, ¿no? Dentro de lo que es el paquete compliance, es decir, el paquete de cumplimiento de obligaciones, que impone o que establece la directiva NIS 2, como decíamos, nosotros lo enfocamos en dos líneas, ¿no? La línea ex ante, la línea ex post. Dentro de la línea ex ante, de todo lo que se tiene que empezar a preparar desde ya, está todo lo relativo a la protección contra los ciberataques, propiamente dicho, donde deberemos implementar medidas que van desde la confección de políticas al establecimiento de herramientas de protección de la información, esencial. Y además también llevar a cabo la gestión de los riesgos mediante la realización, evidentemente, de análisis de riesgos, evaluaciones de impacto, que determinen cuáles van a ser las medidas de seguridad que se deban aplicar e implementar. Esto, digamos, en este foco previo, ¿no? En el foco posterior, es decir, ya se ha producido el incidente de seguridad,
todo eso que vemos en esta rueda de este paquete de cumplimiento de la NIS 2 se puede focalizar, lo podemos desembocar en dos líneas. Por una parte, la capacidad de detección de incidentes de seguridad. Tenemos que ser muy rápidos, muy ágiles, muy veloces, ahora lo veremos. Y por otra parte, la minimización del impacto del incidente. Sabemos que la seguridad en Internet no es inexpugnable y que, por tanto, todo puede pasar. Ahora bien, si esto pasa, sucede, acontece, es importante que consigamos que el riesgo y que el impacto, el daño, sea el más reducido posible. Tener en consideración que esto que antes hablaba de las sanciones, si nosotros incumplimos con directiva NIS 2 y nos imponen sanciones por temas de ciberseguridad, pero es que además el ciberataque se produce y implica violación de datos de carácter personal, ya no es que solamente vayamos por las sanciones de la ciberseguridad, de la NIS 2, sino que también iremos en el paquete de sanciones que nos establece el RGPD y todo esto se acumula, ¿vale? Así que importante, no la cultura del miedo, pero sí que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo traducimos este paquetito compliance a esa rueda que veíamos antes en pantalla? ¿O cuál es la propuesta de valor que nosotros presentamos desde esta trivertiente, vamos a decirlo así, ¿no? Nosotros lo vemos desde una gestión 360 que engloba una protección jurídico-técnica, ¿no? Para nosotros es vital que esta doble vertiente de cumplimiento esté sobre la mesa y se implementen las políticas en este sentido, ¿no? Es lo que vemos ahora mismo en pantalla. Por una parte tenemos el bloque azul, donde sacamos las obligaciones previas al incidente, que pasarían por la aplicación de políticas y herramientas de gestión de gobernanza de datos, políticas y herramientas o soluciones de seguridad de la información, el establecimiento de políticas y herramientas que permitan la continuidad del negocio o cualquier otra cuestión que implique el mantenimiento en sí de la data que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Y cuando hablo del dato, no solo hablo del dato personal, que evidentemente tiene mucha repercusión, mucho daño, sino también hablo del dato no personal. Hay compañías en las que, por ejemplo, el dato vinculado a temas relativos a una patente, propiedad intelectual, modelos de utilidad, sin ser dato personal, el hackeo de ese tipo de información puede suponer un incidente de seguridad muy importante sin tener por qué tener implicación en datos personales. Por lo tanto, es importante que veamos en cada compañía cuáles son los datos de valor que tenemos y cómo los protegemos, ¿no? En este sentido, dentro de las soluciones que propone Microsoft, existe una que da soporte a muchísimos de estos aspectos, que es todo lo relativo a Microsoft Purview, y que a continuación luego le devuelvo el testigo a Juan para que desde una visión más técnica nos indique qué nos puede ayudar Purview, ¿vale? Y por otra parte, tenemos el bloque naranja, donde regulamos las obligaciones ex post, como las he venido definiendo, que básicamente pasan por la capacidad de dar una respuesta automática al incidente. No solo minimizando el impacto, sino también teniendo la capacidad de detectarlo e informarlo. Muy importante, los plazos son muy cortos. Hablamos de una notificación inicial que debe hacerse en 24 horas desde que se detecta el incidente. 72 horas para una notificación intermedia en la que ya se debe presentar una evaluación inicial del incidente y del daño acaecido y que además sirva de antesala para el informe final que debe presentarse en el plazo máximo de un mes. Con estos plazos sobre la mesa es vital contar con un centro de operaciones de seguridad, con un SOC, ¿vale? En este sentido será luego Juanjo quien nos acerque este servicio desde la visión también, como digo, más técnica, ¿no? Yo he aprovechado hoy y he añadido esta pequeña slide con respecto a la sesión que dimos en el mes pasado, en abril, porque, como decimos, todo esto está muy caldente en este momento y estamos en pleno conocimiento de cuestiones nuevas, ¿no? De hecho, una de las preguntas que nos hicieron en la sesión anterior fue la de la relación de la directiva NIS 2 con el Esquema Nacional de Seguridad, del NS, ¿no? Y aquí comentábamos que, evidentemente, va a haber muchísima interrelación entre ambas normas, dado que el NIS es el que, bueno, viene determinando, si bien es cierto que al ámbito de la administración pública y aquellas privadas que se relacionen con la administración pública, ¿cómo debemos estar? ¿Qué medidas de seguridad se deben implementar? En ese sentido, el 29 de abril, o sea, hace menos de un mes, el Centro Criptológico Nacional publicó esta guía, en la que lo que hace es un cotejo entre las obligaciones de NIS 2 y lo que nos establece el Esquema Nacional de Seguridad. Y parametriza, digamos, establece igualdades entre unas y otras, lo que nos lleva a pensar que muy probablemente
en España la hoja de ruta nos la vaya a marcar de alguna manera el esquema nacional de seguridad. ¿Bien? Con todo, y a modo resumen, antes de pasarle de nuevo, como decía, el testigo a mi compañero Juan, dos ideas. Por una parte, para cumplir con la directiva NIS 2 se deben implementar una serie de políticas y soluciones jurídicas y técnicas con carácter previo y posterior al incidente de ciberseguridad. Y dos, aunque la empresa no sea sujeto obligado a cumplir con NIS 2, sí que será sujeto de cumplimiento de otras normas, como venimos comentando, con respecto al reglamento de inteligencia artificial, el reglamento de protección de datos, que entre sus obligaciones habla de seguridad, ciberseguridad. Y el mejor marco con el que contamos para definir este cumplimiento es la directiva NIS 2. Por lo que, importante, se sea sujeto obligado o no, la directiva NIS 2 va a servir como hoja de ruta en la implementación de las medidas de ciberseguridad de la empresa. Juan, te paso ya de nuevo al testigo. ¡Wow! Muchas gracias, sí. Después de esta clase magistral sobre derecho digital, va a ser difícil mantener el nivel, pero lo voy a intentar, ¿vale? En este momento vamos a enfocarnos en cómo las herramientas de Microsoft Purview nos van a ayudar a cumplir con la NIS 2, ¿vale? Creo que es un poco también ponerlo a nivel práctico, más tangible, todo esto que nos ha comentado Ingrid. Purview nos ofrece un conjunto de herramientas para facilitarnos la gobernanza y la protección de los datos, ¿vale? Ya sea que estén en reposo o en tránsito. Pero ¿es Purview el genio de la lámpara? No, no lo es, ¿vale? Es una caja de herramientas con infinidad de configuraciones para poder adaptarse a organizaciones de todos los tamaños y de todos los colores. Cada servicio dentro de Purview tiene potencial para ayudarnos a estar en cumplimiento con la revolución, con las regulaciones. Ya que Ingrid nos ha hablado sobre el papel crucial de la NIS 2, vamos a explorar cómo Purview se relaciona con estos aspectos de seguridad, ¿vale? Ahí estamos. Vamos a ver. Microsoft Purview es un conjunto de soluciones diseñadas para ayudar a conocer, proteger, administrar y gobernar nuestros datos, independientemente de dónde se encuentren, ¿vale? Son cuatro pilares fundamentales que vamos a describir un poquito más en detalle, ¿vale? Cuando Purview nos ayuda a conocer nuestros datos es porque tiene un proceso de autodescubrimiento en todo el tenant, ¿vale? Que nos permite conocer qué tipo de datos y dónde están almacenados, para que podamos definir una estrategia de despliegue teniendo en cuenta los flujos de trabajo de cada organización, ¿vale? Hay diferencias y tenemos que asumir esas diferencias. Purview nos va a ayudar a proteger los datos, ¿vale? Usando etiquetas de confidencialidad con encriptado, podemos proteger los datos sensibles en todas las aplicaciones, nubes, dispositivos, incluso fuera de Microsoft, durante todo el ciclo de vida de los archivos. ¿Vale? Purview nos va a ayudar a impedir la pérdida de datos. Como decía Ingrid, las patentes y datos sensibles que podemos tener en nuestra organización, que no solamente son el DNI del cliente y estas cosas, vale, tenemos variedad de documentación. Si somos capaces de identificarlas con los tipos de información sensible, vamos a ser capaces de aplicarles las famosas DLP, o también meterlas en políticas de Insider Risk Management para que nos ayuden a proteger la información o diciéndonos, oye, que hay alguien que está intentando extraer información, que está siendo exfiltrada, ya sea a propósito o sin querer, ¿vale? Y esto, vamos, cualquier usuario que intente subir un documento protegido a una cloud pública o descargarlo a un dispositivo como un USB, Insider Risk Management, por ejemplo, nos va a dar una alerta y nos va a decir, hey, atento, ¿vale? No solamente eso, ya os cuento después un poquito más. Y Purview también nos va a ayudar a gobernar los datos, ¿vale? De una forma unificada, completa, basándose en la premisa de conservar lo que se necesita y eliminar lo que no se necesita para reducir riesgos. Muchos de los proyectos que desarrollamos, que Plain desarrolla con Zeca Magán, mano a mano con Ingrid, se centran en definir el ciclo de vida de los datos sensibles, ¿vale? Creando artefactos para cumplir con las normativas aplicables. No queremos tener almacenados datos más tiempo del que deberíamos
y no queremos eliminarlos definitivamente antes de que se expire o lo que nos diga la norma, ¿no? Vale, pues estos cuatro pilares que hemos visto ahora trabajan conjuntamente para darnos una plataforma robusta, ¿vale? Que tengamos nuestro SharePoint, nuestro Exchange, nuestro Teams en compliance, ¿vale? Que nuestra postura de riesgo y cumplimiento esté facilitándonos un trabajo seguro, ¿vale? Y ahora vamos a enfocarnos en estos cuatro pilares. Esto, falta uno, está aquí, ¿vale? Estas cuatro características clave de Purview, desde nuestra experiencia en proyectos y el marco legal teórico que nos ha dado Ingrid, son fundamentales para impulsar el cumplimiento de la directiva NIS2, ¿vale? Necesitamos ser conscientes de la protección de la información, prevención de pérdida de datos, gestión de riesgos internos y la protección adaptable. Os voy a contar un poquito más qué es cada una, ¿vale? La configuración de estas soluciones es extremadamente granular, ¿vale? Tiene que adaptarse. Si no fuese granular, no podría adaptarse a las necesidades de las distintas organizaciones, ¿vale? Y cada una de estas características nos prepara para enfrentarnos a un panorama de amenazas que está en constante cambio. Si Microsoft Purview integra estas cuatro soluciones, significa que podemos comprender y mitigar mejor los riesgos de nuestros datos. Incluso Purview incluye alguna plantilla que ya han sacado para cumplir los controles del NIS2, ¿vale? Venga, vamos a desglosar esta maravilla. Vamos a ver. En esta dispositiva vamos a ver alto nivel el sistema de etiquetado que nos proporciona Purview, ¿vale? En el centro de la slide, sí, a la izquierda, podemos ver los tipos de información sensibles que nos ofrece Purview. Al principio podemos descansar y utilizar los tipos de información sensible que nos ofrece Microsoft out of the box, ¿vale? Pero también podemos configurar los nuestros usando palabras clave, diccionarios de palabras, expresiones regulares. Incluso podemos utilizar el aprendizaje automático mediante clasificadores entrenables, ¿vale? Son muy útiles. No necesitamos ser ingenieros de datos ni de inteligencia artificial para entrenar los clasificadores entrenables, ¿vale? Simplemente subimos entre 50 a 500 documentos al portal de cumplimiento y seguimos las distintas fases hasta llegar a un mínimo de falsos positivos, ¿vale? En la sección 2, aquí en el centro también en azul, tenemos las etiquetas de confidencialidad, que pueden ser aplicadas automáticamente o manualmente o automáticamente. Nos basamos en la identificación de datos sensibles en el documento y podemos lanzar recomendaciones de etiquetas que se apliquen de forma automática, que aplique unos niveles u otros de encriptado. Es muy potente, ¿vale? Si así lo decidimos, podemos dar permiso al usuario final para modificar esa etiqueta autoaplicada, ¿vale? Dando una justificación, por ejemplo. Y dando esa justificación, quedaría en la auditoría, que nos es muy, muy útil para seguir trazar esa jerarquía de permisos en el ciclo de vida de ese documento. Las etiquetas pueden aplicarse solo para identificar datos o para aplicar cifrado, marcas de agua, es el confidencial de un lado a otro, para aplicar contraseñas a los documentos o para revocar el acceso tras un periodo de tiempo de 3 meses, ¿vale? Esta presentación deja de ser válida dentro de 3 meses porque hay cambios en este producto. Esta protección forma parte de los metadatos de los archivos, así que va a viajar con esos archivos, incluso cuando lo mandamos fuera de nuestro entorno, ¿vale? Incluso aunque lo mandemos a un entorno que no es Microsoft o que simplemente se va a abrir con Google Drive, ¿vale? Pero esos metadatos persiguen al documento. Cuando decidimos asignar un cifrado a estas etiquetas, el archivo contiene permisos granulares, ¿vale? Se pueden configurar o bien desde la administración o bien desde el usuario final, ¿vale? Por ejemplo, un documento que comparto con un partner, ¿vale? Puede implicar que la gente dentro de mi organización pueda tener acceso a copiar, editar, imprimir,
todo tipo de, incluso hacer archivos de Copilot, ¿vale? Crear documentos descendientes de ese documento a través de Copilot, pero un externo no, ¿vale? Eso lo podemos decidir todo a través de las etiquetas de confidencialidad, de sensibilidad, ¿vale? Ahora que hemos cubierto ya los tipos de información sensible y las etiquetas de sensibilidad, ¿en qué nos ayudan? Pues entre los dos puede informar a nuestras DLPs para asegurar que los datos confidenciales no salen del servicio o que salgan solo cuando nosotros queramos, ¿vale? Podemos utilizar la automatización para asegurarnos de que las etiquetas y la protección de la que las acompaña se apliquen a los documentos cuando se guardan. Y podemos utilizar Information Protection para asegurarnos de que la información en Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange esté protegida, ¿vale? Y también todas las aplicaciones de escritorio, Word, PowerPoint y Excel, ¿vale? Esto no es solo una historia que se quede cerrada para Windows, ¿vale? También están disponibles estas etiquetas en todas las plataformas donde uno puede utilizar la suite de Office, ¿vale? A través de Explorador, a través de un explorador web, se pueden utilizar en todas las aplicaciones, ¿vale? Pero se pueden aplicar, por supuesto, en Mac, en iOS, en Android, en Windows, en Linux, solamente a través de, pues eso, Chrome, cuando lo instalas, acceso web, vamos, me refiero. Y también vemos cómo la protección de la información se extiende más allá de 365. A través de Defender for Cloud Apps, podemos hacer mucho para habilitar la seguridad y la gobernanza, ¿vale? Regulando y gobernando los documentos sensibles en soluciones de nube de terceros, por ejemplo. Cuando subimos a Salesforce, a Dropbox, cualquiera de los servicios de G Suite, con Defender for Cloud Apps podemos impedir que los documentos con etiquetas de sensibilidad de tipos seleccionados, ¿vale?, se muevan de una nube a otra según las políticas que nosotros decidamos. También en organizaciones más sofisticadas tienen datos on-prem, también en 365. Entonces, existe el escáner de Azure Information Protection que permite inspeccionar los repositorios locales para buscar información sensible y aplicar etiquetas y su protección, ¿vale? Por ejemplo, servidores de SharePoint, servidores NAS, ¿vale? Podemos ir a todo ese tipo de repositorios locales. A través de Information Protection también podemos incluir las DLP para endpoints que hablamos antes, que nos permitan controlar, por ejemplo, en un dispositivo que está enrolado en Defender for Endpoint o en Intune, podemos controlar que los usuarios no se descarguen archivos que hayamos etiquetado con altamente confidencial, ¿vale? Eso no se podría descargar después a un pendrive y que esto salga de la empresa, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ver, también podemos ver que no solamente se etiquetan aquí en la izquierda, en la derecha, perdón, que no solamente se etiquetan en los archivos dentro de 365, también podemos etiquetar archivos Azure Blobs, datos, bases de datos SQL, repositorios S3 de AWS, ¿vale? Y dentro de Purview, nuestras soluciones avanzadas de cumplimiento, ¿vale?, son conscientes de Microsoft Information Protection, ¿vale? Me refiero a Insider Risk Management, Communication Compliance, eDiscovery. Todas esas están informadas, ¿vale? Todas beben de esas etiquetas de sensibilidad y puedo localizarlas y actuar en consecuencia, ¿vale? Al igual que Microsoft Defender, XDR. Si la inversión de tiempo en un cliente que el cliente realiza en su programa de protección de la información le reporta dividendos adicionales a medida que despliega más de nuestras soluciones. Es decir, si dividimos y empezamos a fragmentar las soluciones y empezamos a meter soluciones de varios providers distintos, estamos perdiendo la fuerza que nos permite Microsoft de tener todo centrado y que todas las capacidades de la solución se retroalimenten, ¿vale? Vamos a dar un vistazo rápido a las DLPs. Data Loss Prevention, ¿vale? Son esenciales en la protección y gestión de información sensible en tránsito.
aplica controles, bloqueos, casi de forma atómica, ¿vale? Y por supuesto dejando rastro en las auditorías, que de las que después nos va a hablar Juanjo. No solo identifican datos críticos, sino que aplican las medidas de seguridad que nosotros le pidamos, ¿vale? Alineándonos así con la NIS 2. La capacidad de automatizar estos procesos y proporcionar informes detallados, las DLP se alinean perfectamente con los objetivos que ha comentado Ingrid para mantener un alto nivel de seguridad en los flujos de información. Con Insider Risk Management, ¿vale? Nos va a ayudar a minimizar los riesgos internos, ¿vale? Nos permite crear directivas de detección de actividades, umbrales que nos permiten determinar qué comportamientos determinan un peligro para la organización. Con IRM, así lo llamamos en casa, vamos a poder investigar y actuar sobre estas actividades. Pero algo incluso más, casi más atractivo que eso, es lo que vemos aquí en el recuadro azul. Y es que nos va a otorgar a los usuarios, según los umbrales y las actividades que hayamos configurado, les va a otorgar un nivel de riesgo, ¿vale? Y ese nivel de riesgo es lo que después se contempla aquí, ¿vale? En la protección adaptable, ¿vale? Esta protección adaptable se aplica tanto a Microsoft Purview como a Entra ID, ¿vale? Este riesgo nos facilita a los usuarios que están en peligro, las actividades que están en peligro, dicen, te voy a aplicar esta política de acceso condicional o te voy a aplicar esta DLP un poco más restrictiva para que se te bloquee el acceso a este SharePoint del que estás descargando muchos datos, ¿vale? A mayores, dentro de Purview, tenemos el Compliance Manager, ¿vale? Que nos permite usar esas evaluaciones de cumplimiento que os comentaba antes, donde podéis ver aquí una del NIS 2. En resumen, simplifica el proceso y nos ayuda a saber cuáles son los controles de la NIS 2, de la ISO 27001, estándares nacionales y e internacionales. También tenemos una del NS, vamos. Por mi parte, antes de pasaros con Juanjo, me gustaría dejaros esta slide que muestra las diferentes soluciones disponibles en Microsoft Purview, ¿vale? En este webinar nos hemos centrado en las características que nos ayudan a cumplir con la NIS 2, pero no debemos olvidar que todos los módulos de Purview, como pueden ser ciclo de vida del dato, Discovery, Communication Compliance, Priva, ¿vale? Son herramientas que están siendo muy demandadas por nuestros clientes y gracias al servicio gestionado entre Plain Concepts, CK Magán y Glucon Kanya, hemos logrado paquetizar todos los servicios para nuestros clientes. Y ahora, cuando en Plain Concepts terminamos un proyecto de seguridad, damos mucha importancia a la continuidad del servicio, ¿vale? Por ello traemos con nosotros a nuestro nuevo partner, Glucon Kanya, a Juanjo Fernández, como representante, que nos va a hablar de esta última pata, las alertas, ¿vale? La gestión de alertas. Adelante, genial, Juanjo. Muchísimas gracias. Creo que no se ve nada, ¿no? No se ve. Sí, vemos el sí slide. Sí se ve. Ah, perfecto. Sí. Yo no veo nada, pero bueno, no pasa nada. Ya intentaré gestionarlo de una manera. Pues nada, muchísimas gracias. Tengo que perdonar, pero mover un poquito para ver mi slide, porque si no, no sé dónde estoy. Pues eso, muchísimas gracias. Creo que nos estamos enfrentando a muchos cambios. Todo esto viene, obviamente, por las razones que conocemos. Es decir, las empresas sufren muchos ataques, cada vez son más sensibles a posibles pérdidas de datos y todo eso nos lleva realmente a la opción de decir, tenemos que hacer algo. Y la NIS 2.0 no nace porque a la Comunidad Europea le interesa, sino porque hay unas amenazas sensibles y importantes. Por favor, ¿me podéis decir si ahora cambia la slide? Uh-huh. Genial, fantástico. Es que yo en el Teams no lo veo, por eso tengo que jugar ahora con las dos. Vale, perfecto. La pero última parte. Cambiado, Juanjo, perdona. Dime. Te la cambio yo, Juanjo. Sí, porque está en la de presentación. Vale, sí, por favor, algún problema que tengo con la presentación, si la lanzas tú, Juan, y me la cambias. Sí, claro. Perfecto, te lo agradezco.
Lo que vamos a ver en esta Siguiente última slide. parte, perfecto, yo te digo, pues te voy a utilizar como asistente para ver que hagas los slides, ¿vale? Lo que vamos a ver es, pues al final, la opción de controlar todos los datos que al final en la organización con la tecnología Microsoft que estamos viendo hoy principalmente, lo que hacemos es desplegar, ayudar al cliente y pues tener la capacidad, tener un ojo, como en esta imagen, de ver qué está pasando en tu organización. Es decir, proteger, detectar y responder si es necesario. ¿Me cambias la slide, Juan? Gracias. Importantísimo son esos aspectos y hacerlo 24/7. Es decir, nuestra estrategia va dirigida de que estamos 24/7 dando servicios y por el otro lado también ofreciendo un improvement continuo, es una mejora continua. Aquí queremos, por un lado, dar y ayudar a las organizaciones de mejorar continuamente y por otro lado nosotros también lo hacemos, que os explicaré un poco más en detalle ahora. Si me saltas a la siguiente. Genial. Nuestra propuesta, porque el concepto SOC no es nada nuevo en el mercado. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado una vuelta y conjuntamente pues también estamos ahora mismo lanzando este servicio. Y el concepto nuestro es diferente porque no confiamos, porque son temas muy sensibles y cada vez más complejos, no confiamos en el típico concepto de tres capas donde hay un tier 1, tier 2, tier 3. Nosotros lo que hacemos es meter nuestros expertos y analistas que conocen al cliente, que han hecho el onboarding del cliente, que conocen la infraestructura, conocen proyectos que están previstos en la organización del cliente. Nuestros expertos hemos conseguido tener un equipo grande que trabaja en turnos para estar disponible 24 horas. Pensamos que es una gran ventaja porque son temas muy complejos y a veces es una interpretación de dos false positives que tomemos igual la acción, decir, aquí hay que aislar un usuario, aquí hay que tomar una acción, aquí hay que abrir el canal de comunicación con el cliente para mantener la organización segura, ¿no? Y por el otro lado, nuestra propuesta, y si me saltas a la siguiente slide, nuestra propuesta es a acceder, o mejor dicho, montar y colectar toda la información en el tenant del cliente. Nosotros no queremos ser un black box donde el cliente no tenga transparencia de lo que está pasando ahora mismo en toda su infraestructura y las diferentes soluciones de Microsoft, que son principalmente la suite Defender, que colecta toda la información, si no queremos darle visibilidad al cliente. ¿Cómo lo hacemos eso? Montamos todo lo que es necesario para un SOC en el tenant del cliente. El cliente siempre tiene acceso a ver qué incidentes estamos tratando, qué están colectando los defenders, qué logs existen, etc. Es decir, el trabajo lo hacemos nosotros, el cliente tiene adicionalmente el control. Y nos apoyamos, como comentaba antes ya, en la tecnología Microsoft, es decir, todo lo que es Defender para los diferentes dispositivos, sean sistemas de terceros, sean servidores, devices, multi-cloud, IoT, todo eso lo gestionamos con Defender for Endpoint, con Defender Suite. Y es donde colectamos toda la información, la llevamos a Sentinel y de ahí procesamos. Juan, si me saltas la siguiente slide. Es decir, aunque utilicemos tecnología Microsoft, no hay nada que no podamos incluir en este servicio de dispositivos o sistemas de terceros. Cuando hablaba de mejora continua, lo que hemos incluido también en nuestro servicio es una revisión con el cliente mensual, donde lo que ofrecemos es ver qué ha funcionado muy bien el último mes o dónde hay potencial de mejora para el cliente. Porque al final confiamos en nuestros sistemas, pero siempre vemos dónde podemos igual mejorar, dónde hay que optimizar algunos procesos, dónde hay que optimizar algunas herramientas
para tener una máxima cobertura de seguridad. ¿Vale? El siguiente. Y cuando comentaba de nuestras continuas mejoras, es esto aquí, que no voy a explicar en primer lugar porque no lo sé en detalle explicarlo, pero lo que hay aquí detrás no es otra cosa que nosotros como organización para nuestros clientes, lo que queremos ofrecer es lo máximo en el sentido de que hay un montón de use cases, hay automatismos, hay playbooks que ofrece Microsoft, que hay de otras fuentes válidas, información y use cases, y eso todo nosotros lo juntamos y lo incluimos en nuestro CSOC Foundation. Es decir, tenemos una fuente de información que lo que hacemos es alimentar diariamente los sistemas de los clientes para que tengan los últimos casos de uso, los últimos playbooks, los últimos automatismos, para que realmente en el SOC, o lo que nosotros llamamos Cloud Security Operations Center, porque está en en la nube del cliente, lo que aplicamos al final es siempre lo último en el sentido de ser capaces de detectar cualquier incidente que pueda ser relevante. Porque lo más relevante, y Ingrid también lo comentaba antes, business continuity. Es decir, el negocio no puede parar. Y eso es una de las razones por qué pensamos que este servicio tiene mucho, mucho valor para las empresas. Y por el otro lado también, lo que hemos visto en la parte de NIS 2.0, la opción de, o la opción no, la necesidad de informar cuándo ha ocurrido un incidente, dar un primer aviso, un intermedio y un final. Obviamente, todo esto ayuda muchísimo de ser capaz de cumplir con toda esa nueva normativa, ¿no? Si saltas a la siguiente, y es un poco, yo creo que lo demuestra muy bien, en NIS 2.0, creo que era el círculo que enseñó Ingrid, ahora está aquí en cajitas, lo que hemos aquí intentado es intentar un poco dividir NIS 2.0, que hay muchos capítulos, en diferentes bloques. Y lo que vemos aquí no es otra cosa que el NIS 2.0 se puede dividir obviamente en esas cajitas y ver dónde ese servicio que habéis visto a lo largo del webinar hoy cumple con esos requisitos que tenemos aquí en NIS 2.0. Y como ya estamos saliendo un poco de tiempo, Juan, salta a la siguiente. Y es un poco también el mensaje por nuestra parte, ¿no? Es decir, para estar ready para NIS 2.0, para proteger la empresa, para controlar el dato y la información y el flujo del dato, nos queremos dejar solos, sino lo que estamos ofreciendo es aquí un servicio gestionado. Es decir, contactar con nosotros para ver cómo conjuntamente os podemos ofrecer esto como un servicio gestionado, que no tengáis la necesidad de crear todo solo y gestionarlo solo, sino que realmente podéis contar con nosotros, el conjunto de las tres empresas, para ofrecer esto, ¿no? Y con eso ya termino. ¿Qué debéis llevaros? Pues un poco ver que la tecnología está y nos ayuda muchísimo para ver dónde hay que enfocar y cuáles son los retos que hay que tomar ahora mismo con el tema de ciberseguridad, con el tema de pérdida de datos. Que NIS ya está aquí y como muy tarde en octubre y ya no hay más escapatoria, ¿vale? Y realmente los servicios de CSOC ofrecen un marco donde al final nosotros estamos ahí para ayudaros y proteger y reaccionar cuando ocurra algo que es muy importante, reaccionar y hacer las acciones relevantes para que la empresa realmente no pare y siga dando servicios. Y como último punto, que no estáis solos, lo he dicho, que nosotros estamos ofreciendo esto como un servicio para implementarlo y después para gestionarlo y estar con vosotros día a día, mes a mes, ofreciendo este servicio y que nosotros al final nos veáis como un equipo que os ayude de mantener esto vivo en cualquier momento en vuestra organización, ¿vale?
Y para eso hay un ofrecimiento. Es decir, tenemos la gran capacidad, como somos grandes partners de Microsoft, y Microsoft en ese sentido está invirtiendo mucho dinero, existe la posibilidad, si vuestra organización cumple con las condiciones, hacer una prueba de todo esto, ¿vale? Podemos, hay unos fondos disponibles y con esos fondos seríamos capaces de hacer una prueba que hay que ver un poco qué condiciones están, pero de ver unos aspectos muy concretos de todo lo que hemos visto hoy y llevarlo a vuestra organización real, ¿vale? Y ejecutarlo. Y nada más por nuestra parte, abrir los micrófonos por si hay alguna duda, alguna pregunta. Y no sé si hay algún correo, entiendo en el webinar hay un correo, por si alguien quiere poner en contacto con nosotros para esta posible prueba, que nos contacten, ¿no? No sé si hay alguna duda, pregunta, si se pueden abrir los micrófonos, no sé. Juan. Sí, sí. No sé. ¿Sí? Está. Perfecto. ¿Puedes desmutear si tenéis alguna pregunta? O chatear. Chatear también es posible. Pero al contrario. Os agradecemos mucho que hayáis venido. Si tenéis dudas, podéis contactar con nosotros. En nuestro LinkedIn estamos disponibles para vuestras dudas. Podemos charlar si tenéis algún proyecto en mente. Y seguramente cuando nuestros compañeros de marketing os envíen el enlace para el webinar, tendréis pues nuestro contacto para poder hacer esas inquiries, preguntas, ¿vale? Un saludo a todos, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y que tengáis buen fin de semana, si empieza mañana. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, que tengan un buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias por todo. Gracias, adiós.